Permítame sacarme un poquito la mascarilla. Bueno, agradecer a Dios porque nuestra hermana ha ido entendiendo el propósito, aunque cuesta, que está en la palabra de Dios. El propósito tiene que ver con predicar a Jesucristo. No hay nada más importante en la vida que predicar el mensaje del Evangelio. Gracias. ¿Por qué? Porque las personas tenemos un alma que salvar y un espíritu. Y eso, ese espíritu y esa alma es inmortal. Aunque nosotros perecemos o fallecemos, el alma y el espíritu sigue viviendo. Pasa a otra dimensión. Y es por eso que es tan importante predicar el Evangelio. Bueno, yo decía, Señor, mi hermana está predicando. A lo mejor deberíamos agradecer a Dios y luego irnos para la casa. Porque en realidad Dios está haciendo una obra ahí, estamos compartiendo la palabra y eso es lo que debería estar haciendo cada uno de nosotros, cada uno de tener gente, de estarle enseñando, de estar compartiendo el Evangelio. Lo que compartí en la mañana. Y le decía a usted, mi hermana, usted debería tener ahí en su vecindad, en el barrio ahí, 3, 5, 20 personas que usted le esté predicando el Evangelio, que le esté enseñando, que esté orando por ella, que siempre estar comunicando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la misión. Y algunas veces vivimos centrados en nosotros. Y nada más que en nosotros, que mi familia, que mi hija, que mi hijo, que mi auto, que mi casa, y no salimos de ahí. Cuando hay mucha gente que está sufriendo, y la iglesia tiene que tener compasión,
compasión en su corazón. Hay mucha gente que está sufriendo y necesita su oración. Y uno logra verdadero sentido cuando sirve a los demás, cuando sirve al propósito de Dios. Ahí es donde encuentra uno plena realización. Y todas las medidas las pone uno. No las pone Dios. Las pone uno de acuerdo a sus acciones. Y de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Dios también nos mide con esa misma vara. Estoy contento y agradecido porque en la mañana, con los hermanos que estábamos, yo le dije, ¿quién tiene misericordia? Y lo llamé allá y juntamos un recurso para una persona que tiene que operarse. Eran pocos hermanos. Y gracias al Señor, una de nuestras hermanas está atendiendo esa situación y siempre me está comunicando. Y sabíamos que ella hace tiempo se tiene que operar y en el hospital no hay caso. Porque hay una postergación porque ella tiene una lesión que se la provocó hace mucho tiempo. Creo que le cayó una muralla en su rodilla. Entonces le hizo tira la rodilla y ahora ya no puede caminar. Mi hermana se consiguió unas muletas para poder, porque no puede caminar simplemente. Entonces están haciendo grandes esfuerzos y le faltaba un recurso. Y Dios puso en mi corazón juntar ese recurso. Y gracias al Señor ya lo tenemos. Y para mí es motivo de gozo porque cuando yo veo que la iglesia o las personas que son ustedes entienden el propósito de Dios, eso trae alegría a mi corazón. Porque estamos para eso, para servir, para predicar, para compartir, para despojarnos. Hay que sacrificar muchas veces. Porque si no sacrificamos, no, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Dios? ¿Ya? Y qué bueno que vamos por esa senda. Así que a predicar el Evangelio. Vamos predicando el Evangelio. No deje de predicar, de compartir. No deje de orar por las personas. Porque eso es lo que tiene sentido para nosotros. Muy bien, vamos a orar. Dios eterno y buen Padre, te damos gracias porque podemos estar delante de ti, congregados en esta tarde, para escuchar tu voz, hablando a nuestro corazón. Como bien decía mi hermana, que descubrió el motivo por el cual le costaba venir a la iglesia, porque siempre la palabra nos lleva a una transformación. Y qué bueno que ella lo descubrió, porque nosotros no podemos ser mejores solos. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu palabra hablando en nuestro corazón y al Espíritu Santo vivo en nuestras vidas. Te necesitamos y es por eso que te adoramos, que te alabamos y es por eso que te buscamos, Señor, para ser esclavos tuyos por amor, no por obligación, no por miedo, no por un sentido solamente del deber, sino porque te amamos, porque tú eres lo mejor, porque hemos entregado nuestra vida a ti, porque tú eres el mejor amo, el mejor pagador, el que nos puede entender en la profundidad de nuestro espíritu y que siempre vamos a contar contigo, siempre tú vas a estar pendiente a nuestro llamado, siempre vas a estar ahí, aunque nosotros nos equivoquemos y te fallemos, tú no, tú nunca nos fallarás y siempre estarás en todo momento con nosotros. Cuando nosotros te invoquemos. Gracias por tu presencia, por estar en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, siempre tengo no sé si un desafío o la urgencia, siempre de tener una palabra
que pueda hablarle a su vida y a mi vida. Y siempre estoy ahí, cada semana durante 30 años ya, como que se nos van agotando algunas veces los temas, los mensajes, porque esto ya lo prediqué, esto ya lo prediqué, esto ya lo he predicado. Pero la palabra de Dios tiene vida en sí misma. La palabra siempre es vigente, es fresca. Y yo estaba pensando en qué es lo que más necesitamos como iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en este tiempo? ¿Por qué la iglesia no tiene la condición que debería tener? ¿Por qué la iglesia no ha logrado permear el mundo empresarial? ¿Por qué la iglesia no ha logrado meterse más en las universidades, aunque han habido tiempos que sí nos hemos metido? Siempre la iglesia abarcó en el pasado, la iglesia poco a poco ha ido entrando en ciertos lugares que antes les estaban prohibidos. ¿Qué necesitamos nosotros para tener esa vitalidad, ese vigor? Y mirando un poco la palabra de Dios, cuando Jesús le habla a la iglesia, lo primero que hace es, cuando la tiene ahí a sus apóstoles en el monte de los Olivos, le sopla el Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos vemos que el libro de Hechos comienza con una promesa. Y en el capítulo 2 está el cumplimiento de la promesa, que es el descenso del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces Dios cumple su promesa. La iglesia en ese intertanto estaba orando por esa promesa, porque el Señor le había dicho: quédense y oren para que venga el Espíritu Santo. Y yo creo que la mayor necesidad que la iglesia tiene es el Espíritu Santo. La iglesia vivía en una constante oración. Incluso cuando, cierto, María está reunido ahí, ellos están orando después de que Jesús se va. Si usted mira su Biblia, abra en Hechos capítulo 1, versículo 4. Ahí le habla de la promesa, la cual le dijo: oísteis de mí, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos querían saber un montón de cosas. Pero dice que fue alzado, le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y ellos ahí estaban entonces todos reunidos, mirando al cielo, y viene un ángel y le habla: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vuelven a Jerusalén y ellos están entonces todos, versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces la iglesia, si uno revisa el libro de los Hechos, la iglesia vivía en una constante oración. Era una característica de la iglesia. Una de las características. Entonces, una vez que la promesa, que tenía que ver con el Espíritu Santo, Joel 2:28, ahí está, si usted quiere anotarlo y buscarlo en su hogar, era una promesa de la antigüedad, y Dios cumple esa promesa cuando desciende el Espíritu Santo, se derrama sobre 120 personas, y la gente hablaba en lenguas, que en términos teológicos se llama la glososalia. Y ahí está entonces Dios cumpliendo su promesa. Había gente que veía eso y decía: oh, las maravillas de Dios, y otros se burlaban, decían: están embriagados. Y de ahí Pedro hace un discurso diciendo que no era que ellos estaban embriagados, sino que era el Espíritu Santo que estaba manifestado en sus vidas.
¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Acá dice que los resultados de esta promesa llevó a la iglesia a un crecimiento fenomenal. Y lo que yo veo acá, no solamente en la iglesia, digamos, de ese momento, al igual que hoy, hay gente que es comprometida con Dios y hay gente que no es comprometida con Dios. De 500 quedaron 120. Y yo pensando y decía, Señor, el problema nuestro, el por qué no podemos tocar algunos lugares, por qué no podemos avanzar como debiéramos avanzar, es simplemente por nuestra responsabilidad. Porque no nos hemos comprometido contigo, verdaderamente. 120 se quedaron 10 días esperando la promesa y 380 se fueron. Y yo creo que esa es la clave, porque el Espíritu Santo está derramado sobre la iglesia. Pero la iglesia necesita activar eso en obediencia y en compromiso. Y yo creo que la mayor responsabilidad nuestra hoy día es obedecer a Dios. O nos centramos en Dios o nos centramos en todas nuestras cosas. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ambas cosas tienen que ser, pero siempre la prioridad tiene que ser Dios, porque no podemos descuidar lo terrenal, no podemos descuidar la educación de los hijos, la familia, el esposo, la esposa, no podemos descuidar eso, pero sí tiene que haber una prioridad. Y la prioridad tiene que ser caminar con Dios, que en la familia esté Dios, que en mi trabajo esté Dios, que todo lo que haga yo esté saturado por la presencia de Dios. Esa es nuestra mayor responsabilidad, de obedecer al Espíritu Santo, obedecer la palabra de Dios, porque de esa manera nosotros vamos a tener vidas llenas de gozo y de alegría, como lo dice la palabra de Dios. Si usted busca en Hechos 13, al final de Hechos 13 dice que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo y de alegría. Porque cuando uno sirve a Dios, no lo hace con pesar. Cuando uno sirve a Dios, uno lo hace con gozo. Cuando uno sirve a Dios con esperanza, no le importa sacrificarse por otro. Cuando uno sirve a Dios y ama a la gente, no le va a importar. Porque uno entiende que está para eso. Uno tiene un compromiso con Dios. Entonces, cuando realmente las personas, yo veo las familias, cuando los padres aman los hijos, no hay esfuerzo, no hay limitante que no hagan en caso de alguna necesidad. Por los hijos se hace cualquier cosa, pero por Dios debería ser mucho más. Uno ama a los hijos, sí, está el ADN, el genoma humano, ¿cierto? Está mi descendencia. Pero, ¿sabe? Deberíamos amar más a Dios que a nuestros hijos. Deberíamos amar más a Dios que a nuestro trabajo. Deberíamos amar más a Dios que el auto que Dios me ha dado, o que la casa que está en la montaña o en la playa. Antes de cualquier cosa, deberíamos amar más a Dios. Y concuerda con la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, a Dios hay que darle lo mejor. Yo siempre, Dios me llamó joven, siempre anduve arrancando de Dios porque no quería el compromiso. Pero ya le dije sí, Señor, a los 27 años. Y gracias al Señor le he dado lo mejor de mis años, se lo he dado a Dios. Los mejores sacrificios, lo mejor no se lo he dado a la familia, se lo he dado a Dios.
Al contrario, he llevado a la familia a experimentar lo mismo, a sacrificarse. He procurado ser un ejemplo de amor a Dios, de sacrificio, de abnegación, de ser discípulo de Cristo, de obedecerle en todo momento, y no de acuerdo a las conveniencias personales, sino que simplemente amar a Dios. Usted nunca me va, no me va a ver diciéndole tantas palabras lindas a Dios. Oh, que te amo, Dios, que eres papito, que eres lindo. Que... No, yo no tengo ese tipo de palabras. En algunos momentos las tendré. Pero yo acciono. Trato de demostrarle a Dios con las acciones, con los hechos, mi amor a Dios. No solamente con palabras. Hay palabras, no digo que no las hay. Le agradezco mucho que Él sea mi Padre, que Él sea mi Dios, que Él sea el que me sostiene, el que me da vida. Le agradezco todos los días que ha sido fiel conmigo, que me ha llevado a lugares donde he tenido que hablarle a tanta gente de Dios, que me ha honrado muchas veces. Y ha sido mi fiel compañero, que nunca me ha abandonado, jamás, aún en los peores momentos que el ser humano puede vivir, ahí ha estado Dios con su mano. Y cada vez que yo digo, Señor, o le digo, tú eres mi papá, tú eres mi proveedor, Señor, y ahí está Dios, inmediatamente. No tengo que hacer grandes oraciones porque vivo con Él, camino con Él, respiro a Dios. Entonces yo solamente algunas veces hago un gesto y Dios ya dice, bueno, entiendo lo que estás pidiendo, y ahí está, sin siquiera decir la palabra. Porque ¿qué dice la palabra? Antes que la palabra esté en tu boca, yo ya la sé. ¿Cuántas veces decía con mi esposa, hoy, ¿sabes? Tengo unas ganas de comer calzones rotos. Mire, algo tan... Me comería unos calzones rotos. ¿Y de repente? ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Sí? Le traigo unos calzones rotos calentitos. Mire, solamente con mencionarlo. Y muchas veces algo tan ínfimo. Y ahí está el amor de Dios. Ahí está que Dios está pendiente de nosotros. Y algunas veces ni siquiera decirlo, solamente pensarlo. Y Dios se anticipa las cosas. Entonces Dios es demasiado bueno con todos. Ahora, nosotros como iglesia debemos buscar a Dios. Y debemos en nuestra vida no solamente buscar a Dios a través de su palabra, sino que entender que Dios tiene la preeminencia en nuestra vida. ¿Qué significa preeminencia? Que Él es el amo, Él es el que nos manda, Él es el Señor de nuestra vida. Es el Kyrios, el ungido, el Salvador, y Él me compró con sangre. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Dios, soy propiedad de Dios. Siempre le he dicho a mi esposa, mi amor, usted es segundo aquí en la cosa. Dios siempre va a ser primero. Así que confórmese con el segundo lugar. Ella me dice lo mismo. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios tiene el primer lugar en nuestra vida. Y no solamente un rato, un año, dos años. Es toda nuestra vida. Él es el que tiene el primer lugar. A Él le debemos rendir cuentas. Nadie tiene que vernos, porque Él nos ve. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y a Él le tenemos que rendir cuentas. El señorío. Uno, constante oración. Dos, el señorío de Cristo, comprometido con Cristo. Creo que esa fue la realidad de la iglesia. Y tres,
tener al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está, hay maravillas, hay sanidades, hay señales, hay milagros, hay provisión, hay predicación de la palabra. En la iglesia llegó a todo el mundo. Aquí en Hechos, el cristianismo llegó a todo el mundo. Habían muchas señales, muchos milagros. Hasta los brujos se convertían. Había liberación. Gran número de personas venían a conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía a Jesucristo como Señor, como el que mandaba en sus vidas, como el que mandaba en sus familias. Hubo una intervención sobrenatural de Dios cuando la gente comenzó a dar propiedades para las necesidades, porque crecía tan rápido la iglesia que habían muchas viudas en los griegos y que eran desatendidas. Usted sabe que ahí nacen los diáconos y tenían que tener requisitos, y uno de ellos era ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí está el modelo. La iglesia de hoy tiene que ser llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? En oración. En oración en la casa. En oración en la iglesia. Colectivamente. En momentos, en retiros, en momentos que escuchamos a Dios. Y ahí estamos llenándonos de la presencia de Dios. Este viernes estuvimos acá, yo... Hace tiempo que no tomaba una guitarra y me puse a adorar a Dios con alabanzas sencillas. Pero desciende la presencia de Dios. Y vivimos un momento hermoso. Y usted se lo pierde. Porque no está en el lugar que tiene que estar. Y se tiene que conectar con Dios. ¿Usted siente la presencia de Dios aquí? Cuando mi hermana hablaba, sentía la presencia de Dios. Cuando adoramos, siente la presencia de Dios. Claro, Dios está aquí. Oramos para que Dios esté en medio de nuestros cultos. Y su presencia está. Si usted no la capta, quiere decir que necesita orar. Necesita rendirse a Dios. Si usted no capta la dimensión del Espíritu Santo, es porque usted está desconectado con el Espíritu de Dios. Y necesita conectarse. Necesita a lo mejor pedirle perdón a Dios. Otra característica de la iglesia es que predicaba fuertemente el arrepentimiento. Que todo hombre es pecador, necesita arrepentirse de sus pecados. Y necesita tener a Jesús como el Dios y salvador de su vida personal, porque la salvación es personal. El mayor regalo que nuestra hermana nos comentaba: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted está clamando a Dios y diciéndole: Señor, enséñame las cosas ocultas. ¿Lo está haciendo? ¿Sabe? Cuando empecé a orar así, Dios me empezó a mostrar muchas cosas ocultas. Y yo le podría contar cosas que Dios me ha mostrado en estos días, pero no está en condiciones a lo mejor de entender. Y Dios me ha mostrado algunas cosas que van a suceder. Porque es mi oración a Dios. Entonces hay que tener una relación con Dios, pero una relación de intimidad, una relación en donde Él sea el que mande. Yo creo que nosotros hemos pecado en mandarnos solos, en hacer lo que nos da la gana, en tener a Dios, pero como un amuleto, tener a Dios para que me vaya bien, para que le vaya bien a la familia, pero no tener a Dios como el Señor de mi vida, como el amo de mi vida, como el que me manda a mí. Fuimos comprados con precio de sangre, no nos mandamos solos, somos esclavos de Él por amor. La iglesia de los Hechos entendió que a costa de su vida
ellos jamás iban a negar el mensaje. No importa lo que les pasara, les mataron sus familias, sufrieron el exilio. ¿Qué no sufrieron? Pero jamás ellos negaron a Jesús. Entonces nos falta compromiso con Dios. Nos falta dejar que el Espíritu Santo señoree en medio de nosotros. Hace un tiempo decía, aunque nos pongan 1000 leyes, ¿cierto? Con todo esto y las constituciones y todo, no van a detener la iglesia. Y aunque nos lleven a todos presos, no van a detener la iglesia, porque van a luchar contra Dios. Pero tienen que haber personas que estén dispuestas a pagar el costo, a pagar el precio y a no negar a Cristo. Cuando yo leo la historia de los mártires del siglo o de ahora, 2020, sabe que hay gente que es sorprendente, ha pasado 30 años en las prisiones en Norcorea, en China, sufriendo lo indecible, apartado de su familia. ¿Usted estaría dispuesto a pasar 30 años en una cárcel? Vean los testimonios que hay hoy día, cómo la iglesia se persigue en todos los países. Ahí no hay derechos humanos. Ahora todo lo que más, derecho humano, ahora el delincuente tiene más derecho. Y el terrorista tiene más derecho que usted y que cualquier persona. Pero resulta que la iglesia, en la persecución, nunca ha tenido derechos. En toda la historia del cristianismo, cuando se ha perseguido a la iglesia, ha sido una persecución despiadada. Y hoy día la persecución va a venir a través de las leyes. ¿Sí? Sexismo o hipersoxigenismo, no me acuerdo cómo es el término. Ya, ideología de género, diversidad de familia y así sucesivamente. Y vamos a tener que una hermana me decía, menos mal que no estoy en el registro civil, para mí sería terrible tener que casar a 2 hombres. Menos mal que ya no estoy en el servicio, dijo. O unir 2 mujeres contra natura. Pero esa es la sociedad que estamos viviendo. Y cuando esta cosa se apriete más y más, ¿qué va a decir usted? Sí, acepto el matrimonio entre 2 hombres. Y cuando la iglesia y el pastor lo obliguen a casar, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Va a casar o va a unir esa? Porque está por la ley. Y si uno no respeta la ley, le cierran la iglesia. Porque esto todavía no va a donde tiene que ir. Y más si se aprueba la constitución que están pretendiéndose aprobar. Ahí sí que estamos ya mucho más complicados. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no va a tener derechos. No va a haber libertad. Y cualquier cosa, el Estado le va a poner el pie a la iglesia. Y usted no va a ser dueño de sus hijos, ni de sus nietos. Todos los niños que nazcan van a ser del Estado. Usted va a ser el progenitor y el que tiene deber de sostenerlo. Y hay muchas cosas más. Lea la Constitución. Yo voy recién en 120, 102 artículos. Ahí quedé. Pero es terrible esa constitución, es horrible. Yo llevo 102 artículos y son 499. Léala, pues, infórmese. Sepa lo que viene para que usted sepa cómo votar también. Pero aún, ni aunque nos amarren con 1000 candados y quieran cerrarnos la conciencia, no nos van a quitar a Cristo. Porque nuestra vida tiene un compromiso con Cristo. Y yo siempre le he dicho, yo prefiero que me peguen 2 tiros aquí
o que hagan lo que, pero yo no, con Cristo hasta el final. Hay gente que muere por cualquier tontera, pero es distinto dar la vida por Cristo, porque eso tiene sentido. Eso va a permitir que otra gente se salve. No sabemos los tiempos que vienen, pero vamos poniendo el cuero duro. Desde ahora, iglesia, depende del Señor. Ora a Dios. Porque cuando venga el aprieto, ahí se va a conocer la calidad de evangelio que tenemos cada uno de nosotros. Pablo estuvo preso. Yo estuve en Cesarea donde enjuiciaron a Pablo. Y ahí estaban los hermanos cantando y yo no quería cantar porque estaba meditando lo que le pasó a Pablo ahí. Lleno ese coliseo y lo estaban enjuiciando a Pablo. Y Pablo estaba dando razón de la esperanza que había en él. Y los otros cantando el himno, así como emocionados, así como que no entendían nada de lo que había pasado ahí. Él estaba dispuesto a dar su vida, Pablo, estaba dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo. Todo aquel que quiere ser mi discípulo tiene que venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Y el que no renuncia a su vida no es digno de mí. ¿Usted cree que el evangelio, lo que Jesús habló, es una cosa chica, es una cosa poca? No, Dios demanda todo de usted. Dios demanda todo de mí. Y si Él permite el sufrimiento, tenemos que estar abiertos al sufrimiento. Esto sacudió al Imperio Romano, gente comprometida con el evangelio, con Cristo. Esto hizo trizas al Imperio Romano. Le costó la caída al Imperio Romano, 476 después de Cristo, casi 1000 años de gobierno, lo hizo trizas el evangelio. Y cada cosa que se le pare frente al evangelio de Cristo, nada lo va a poder detener. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestros cultos, en la predicación, en el compromiso. Necesitamos al Espíritu Santo viviendo cada día en nuestras vidas. Y nuestro evangelio va a ser diferente. Nuestro evangelio va a trascender. Porque si el Espíritu Santo nos gobierna, si el Espíritu Santo es nuestro guiador, el consolador y el que nos dirige, dirige la iglesia, la historia de la iglesia en este tiempo va a ser diferente. ¿Sabes? Me he sorprendido de ver tanto evangélico en la Fuerza Armada, en PDI, en Carabineros. Ahí Dios tiene su gente. Y no es poca gente. Hay mucha gente que está ahí en la Fuerza Armada y que es evangélico. Y que tienen un compromiso con Cristo. Es impresionante. Y cada Dios está permitiendo y cada día se convierte gente al evangelio. Entonces, necesitamos al Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo viene la presencia de Dios? Estando con Él, estando a sus pies, rogándole, clamándole, rindiendo la vida, pasando tiempos con Dios y diciéndole: Señor, aquí está mi vida, úsala. Aquí está mi vida, Señor, si en algo te puedo servir, tómalo y úsalo para ti. De esa forma, el Espíritu de Dios va a ir tomando el control de la iglesia. La mayor necesidad de nosotros es el Espíritu Santo, porque es Dios aquí en la tierra. Eso fue lo que hizo a la iglesia
una iglesia fuerte, poderosa. Y a pesar de que tenía que arrancar, donde llegaba, habían conversiones. Donde abría la boca la gente, porque tenía un compromiso, la gente se convertía. Y habían sanidades, habían milagros, y comenzaba a convertirse la gente. ¿Sabe por qué? Porque tenían al Espíritu Santo. Necesitamos comprometernos con Dios y renovar los compromisos. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he visto en mi propia vida. Hay momentos que he estado muy comprometido con Dios y han habido otros momentos que como que quiero sacarle el quite al compromiso. Entonces tengo que volver a retomar, Señor, el compromiso contigo. Se tiene que estar renovando continuamente. ¿Y cuál es el compromiso? Amarle por sobre todo a Él. En primer lugar, constante oración. Segundo lugar, el señorío de Cristo. Tercer lugar, el enfoque en la obra del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, recibían al Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo, cayó sobre todo el Espíritu Santo, habló el Espíritu Santo, enviado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía preeminencia, fluían los dones por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo daba testimonio, hablaba a través de sus instrumentos el Espíritu Santo. Son verbos que se ven en el libro de los Hechos. Era Dios mismo quien dirigía la iglesia. ¿Usted quiere que Dios nos dirija? Aquí está la clave. Una oración constante. El señorío de Cristo. Cuando hablo del señorío, estoy hablando de vivir la palabra. Oración, la palabra de Dios, señorío de Cristo y enfoque de la obra del Espíritu Santo. Todo lo que tome lugar antes de Dios es postergar a Dios. Dios tiene que ser lo primero. Yo sé que eso cuesta. Sé que no es fácil. Porque tiene que ver con una decisión. Piense usted un momento. Si Dios es su prioridad. O a lo mejor Dios está en décimo lugar y no está en el primer lugar. Puede estar en el décimo. Y uno tiene que ser honesto y tiene que decir, Dios, no estás en el primer lugar. A lo mejor está en el tercero, cuarto, quinto. No sé qué lugar usted le da a Dios. He procurado siempre tener a Dios en primer lugar. Siempre que sea el primero. Y sé que no es fácil, pero tenemos que revisarnos y tenemos que poner a Dios en primer lugar para que Dios también nos tenga en primer lugar. Algunas veces usted se gasta orando. Yo algunas veces ni siquiera me gasto orando ahora. El Señor me ha enseñado, ¿verdad? Hay momentos de oración y oro en las noches, todo, pero algunas veces el Señor empieza a hacer milagros sin que haya tenido grandes oraciones, porque uno aprende a vivir con Dios, a caminar con Dios. Aprende a caminar y Dios, donde tú vas, va Dios. Porque tú manejas una conexión con Dios, una intimidad. Entonces no necesito hacer grandes oraciones para que Dios se mueva. Dios es soberano en todas las cosas. Algunos lo sanan al instante, otras veces lo hace esperar, a otros le enseña. Pero Dios está ahí. Nosotros somos los impacientes. Pero cuando tú caminas con Dios, entiendes. De repente uno está sentado, está en otra actividad y de repente viene la voz de Dios
Y en el día, en cualquier momento, viene la voz de Dios y yo la escucho. No sé usted si escuchará la voz de Dios, porque Dios siempre nos está hablando. Pero algunas veces nosotros estamos tan entretenidos en otras cosas que no logramos escuchar a Dios. Pero me sorprende que de repente estoy en un momento de recreación y de repente viene la voz de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y viene la palabra de Dios. Les voy a contar un chiste. Un chiste que muchas veces me ha sucedido. O de repente vengo a la oración y el Señor me dice: hey, dale tanta cantidad a mi siervo. Y es un siervo que nunca he visto en la vida, lo vengo recién conociendo y tengo que partir a la casa para entregarle cierta cantidad a esa persona. O de repente viene así. De repente quiero que estés en mi presencia. Necesito conversar contigo. Así viene la voz de Dios. Y uno no estaba. Ay, no, pero viene la voz. Necesito que seas más obediente. Y sabe, Dios nos habla y algunas veces nos demanda. Y nos demanda no para hacernos mal, sino para hacernos bien. Otras veces me dice: ah, te gusta, ¿cierto? Lo estás pasando bien. Bueno, eso es un regalo de parte mía. ¿Ves? Y siento que Dios me habla y me dice: este es mi regalo porque tú me amas, porque me sirve y yo quiero que tú lo pases bien. Entonces, uno escucha la voz de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo todos los días. Necesitamos conocerlo a través de la palabra, a través de la obediencia, a través del Señorío de Cristo, a través de esa intimidad. Ahí vamos a conocer al Espíritu Santo. Y después vamos a escuchar cuando tenemos que hablarle a ciertas personas. Porque el Espíritu Santo de repente, ¿sabe usted que el Señor me ha mandado a hablar con autoridades? Hace muchos años, de repente, quiero que vayas y le des este mensaje a esta persona. ¿Yo, Señor? Sí, tú. Entonces me he tenido que poner bien terneadito, bien afeitadito y partir. Necesito una audiencia con usted. Algunas veces me los pillo así. En el momento, adelante, pase, pase, pastor, pase. Ya tengo un mensaje de parte de Dios para usted. Y el mensaje no ha sido muy, muy bueno. He procurado con mucha sabiduría entregarlo. Pero algunas veces han sido mensajes proféticos y que le he dicho: Dios dice esto. Si usted hace esto, va a pasar esto. Y si usted hace esto otro, va a suceder esto otro. Usted escoja. Pero Dios me mandó a decirle esto. Allá usted. Hasta luego. Porque Dios es el que manda y Dios es el que gobierna. Y he tenido que ir, porque si soy cobarde, me quedo ahí en la casa. No, ¿para qué me voy a echar a esta persona? ¿Para qué? No, y uno tiene que ser valiente. Y he tenido que hacerlo. Usted primera vez que lo sabe. Pero cuando Dios habla, uno tiene que obedecerle. Y la iglesia juega un papel importante dentro de la sociedad. Es la sal, la que evita que todo se corrompa. Pero lo cierto es que la iglesia ha sido bien permeada y hemos tenido pésimos ejemplos y hemos visto
que la sal ha perdido su sabor, y mucha gente que se dice cristiana no es nada de cristiana, y ha sido una vergüenza para la iglesia, y por eso cada vez más hay la iglesia ha ido cayendo. ¿Por qué? Porque los que se dicen ser cristianos no han sido discípulos de Cristo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo vivo, para que Él gobierne nuestras vidas, para que sea el Espíritu Santo quien presida la iglesia. Pero todos tenemos que buscar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Amén. Uno. ¿Qué es lo primero? Constante oración. Dos. Antes de eso. Dos. El Señorío de Cristo es el tercero. La palabra de Dios. Constante oración, la palabra de Dios, Señorío de Cristo y el enfoque en el Espíritu Santo. No lo olvide. Y de esa manera, Dios va a estar con nosotros y vamos a poder ser la iglesia que el mundo espera que seamos. Póngase de pie. Todo mensaje tiene una demanda o tiene una conclusión. La conclusión es: ¿quién quiere servir a Cristo verdaderamente? Levante sus manos. No lo haga porque otro lo hace. No, si usted realmente dice: yo quiero que Cristo sea el primero en mi vida, usted levante su mano. Amén. Dios eterno, aquí estamos delante de ti, necesitados. Hemos venido a escuchar tu voz, no la voz del pastor o de un hombre. Hemos venido a escuchar tu voz. Y aquí hay hijos tuyos que están levantando sus manos para que tú seas el primero en sus vidas. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tomes el control. Que tú puedas señorear sobre sus vidas. Para que no sean discípulos almáticos, que solamente se muevan por las emociones, los sentimientos, se muevan por las circunstancias del momento, no, sino que ellos decidan en su corazón ser fieles a ti, que tomen la decisión firme y que nunca vuelvan atrás, que nunca se arrepientan. Señor, aunque nos cueste todo, porque tú conoces el futuro. Cuando vemos la iglesia en el libro de los Hebreos, ellos fueron despojados de sus bienes, perdieron a sus hijos, perdieron los esposos en la persecución. El mundo no era digno de su fe, les quitaron todo, pero no les pudieron quitar al Dios vivo y verdadero. Señor, aquí están estas manos levantadas. Tú las ves. Yo te ruego, Señor, que no falte la fe. Que usted los sostenga con su mano. Así como usted me ha sostenido a mí, Señor, sosténgalos a ellos. Encamínelos, llévelos a una dimensión profunda con usted. Que el poder del Espíritu Santo se revele a sus vidas. Que ellos sean, Señor, personas que puedan inquirir en sus misterios,
puedan conocer lo sobrenatural, ellos puedan entender las cosas maravillosas, sobrenaturales, que están vedadas a los que no te aman, pero sí a los que te aman. La Biblia está abierta, los misterios están abiertos, el poder del Espíritu Santo, porque cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos, Señor, milagros maravillosos, vemos cómo el cuerpo era trasladado, Señor, cómo habían milagros que nadie podía negar porque eran a vista y paciencia de toda la gente. Señor, el mundo necesita ver a tu iglesia como un referente, como gente verdadera, Señor, porque cuando venga la situación difícil o cuando haya hambre o cualquier situación como país, la gente va a correr a la iglesia. Porque no va a haber esperanza afuera. Ayúdanos a ser la luz y la sal de la tierra para que podamos contener a esas multitudes que van a venir, para que podamos ayudarlas, Señor, con el evangelio que hemos recibido de parte tuya. Señor, llévanos a experimentar este modelo que está en el libro de los Hechos. Llévanos a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Llévanos a experimentar, Dios mío, esas maravillas y esas cosas sobrenaturales. Porque solamente usted lo puede hacer con cada uno de sus instrumentos. Le damos la gloria, le damos la honra, tenemos plena conciencia a quien adoramos, a quien bendecimos. Cuando levantamos nuestras manos en adoración a usted, Señor, y le cantamos con nuestra voz, sabemos a quién estamos adorando, a quién estamos bendiciendo. Señor, fortalece a la iglesia y a los que se añadirán a la iglesia. Que el poder de tu Espíritu Santo haga la preeminencia en cada uno de sus corazones para que ellos te amen con mayor fervor, con mayor fuerza, con mayor vitalidad. Como dice tu palabra, que los últimos serán los primeros. Que así sea, Señor. Y nos gozaremos y nos alegraremos y te daremos siempre la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. En ti, mi
me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. De tu estaré. Canción. Esperamos que este culto les haya gustado, les haya servido, que Dios haya podido hablar a cada una de nuestras vidas. Amén.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias, sublime es. Oh, 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 perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, oh, oh. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Nos despedimos, agradecemos a todos los que pudieron venir, los que pudieron venir en el culto presencial y también ver el culto online. Esperamos que se encuentren bien, que tengan una buena semana. Nos despedimos todos. Así que estamos despedidos y chao, bendiciones.